Esta es la mujer que me robó a mi marido. Parece que sí. La estuve siguiendo durante varios días. Se pasa ahí casi todas las tardes. A veces salen a comer o de compras. De compras. Con mi dinero. Dinero que mi marido ha ganado gracias a mi amor, a mi apoyo. Muchos años de estar con él. Este imbécil se va de compras. Ahí está la dirección. Bueno, de esta, de la concubina de su marido. El dinero. Y pagamos. No, gracias. Estoy para servirla. Mi amor, te amo. Oye, dime. Te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí. ¿De qué se trata? ¿Qué crees? No sé. ¡Vas a ser papá! ¡Estoy embarazada! Mi amor, te amo. ¿Estás segura que estás embarazada? Sí, mi amor. ¿Qué crees? Bueno, pues ya fui a ver al médico. Y tengo 1 mes y medio de embarazo. No sabes qué felicidad, qué buena noticia. Oye, ¿de veras te da gusto? ¿Cómo no me va a dar gusto una noticia así? Me estás haciendo el hombre más feliz de la tierra. ¿Cómo no? Oh, mi amor, te amo. ¿Lo dudas? No, pero... bueno, es que la situación en tu casa... yo no sé si este sea un buen momento para un bebé. Mi amor, un hijo tuyo y mío es una bendición de Dios en cualquier momento. Pero, amor, tu situación... no te preocupes por eso. Hoy mismo lo voy a solucionar. No quiero que te preocupes por nada. Por nada. Te amo. Te amo. Te amo, un hijo. Te amo, mi vida. Me hace la mujer más maravillosa del mundo. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Lo que ves, estoy empacando mis cosas. Me voy de la casa, Margarita. Tú no puedes. Tú no puedes hacerme esto. Ramón, tú no puedes hacerme esto. Por supuesto que puedo. Ya no soporto esta situación. Parece que tú no piensas hacer nada para remediarlo. ¿Y tú sí? ¿Te parece? ¿Te parece que esto es correcto? ¡Dejar a tu familia sola! Esta ya no es mi familia. ¿Me encargaste de poner a mi hija en contra de mí? Hace años que tú ya no eres mi mujer. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con ella, verdad? Sí, 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 claro. Me voy con ella. Pero no te das cuenta, Ramón. Esa mujer no te quiere. Esa mujer quiere el dinero. Y no te quiere, no te quiere en absoluto. Te equivocas. Ella me ama. Y va a tener un hijo mío. ¿Qué dijiste? ¿Lo que oíste? ¿Voy a ser padre otra vez? ¿Qué dijiste? Natalia me está dando un privilegio que tú me negaste. ¿Yo te negué? ¿Cómo te atreves? Yo te di nuestra hija. ¡Eso te la di hace muchos años! Sabes muy bien que yo anhelé tener una familia grande, pero no quisiste. ¡Pasante! ¡Mentiroso! ¿A dónde vas, papá? Ya no aguanto más esta situación. Quiero que te quede muy claro que me estoy separando de tu mamá, no de ti. Eso no es verdad. Si fuera cierto, no te irías de la casa. ¿Sabes a dónde va a ir? Va a cuidar a su nuevo hijo. ¡A su nuevo hijito! ¡Viene en camino! Está ilusionado con el nuevo hijo, ¿verdad? ¡Cuéntale, idiota! Cuéntale que vas a tener un hijo, un bastardo, con su amante, nena. ¡Con su amante va a tener un hijo! ¿Verdad? ¿De verdad, papá? Sí. Es verdad. Pero eso no quiere decir nada. Yo te sigo queriendo igual, mi amor, siempre, para toda la vida.
amor, te amo con todo mi corazón. Ay. ¿La señora Margarita Bermúdez? ¿Quién la busca? Soy el agente Arellano. ¿Quién es? Los policías, mami. Usted es la señora Margarita Bermúdez. ¿Qué pasa? Tiene que acompañarme. ¿Yo? Porque, mami, ¿qué pasa? Es que yo... Se le culpa de la muerte de la señora Natalia Vicencio. ¿Por qué? Así que me tiene que acompañar, señora. ¿Eh? ¡No! ¡Vamos! El amor no se puede conseguir por la fuerza. Si tenemos el privilegio de amar y ser amados, tenemos que alimentar ese amor día con día para que no se nos vaya de las manos. Ya que una vez que el amor se va, no hay nada que pueda traerlo de regreso. Amigos, este espacio es de ustedes. Síganlo haciendo, por favor. Muchas gracias.